Bueno, amigos, la idea es comparar estos dos micrófonos, los cuales he adquirido como para hacer ciertas grabaciones, pero noté que estos dan un sonido demasiado, como con mucho loud, o sea, se satura demasiado el audio. Estos son muy económicos, se consiguen alrededor de 80 mil pesos, pero son unos micrófonos muy básicos. Son de solapa, tú te los puedes colocar pues abajo, pero si hablas algo durito o hay un ruido, se satura demasiado y es un audio que no es muy bueno. Buscando encontré este modo que también es inalámbrico, en Amazon alrededor de $50, me pareció bastante económico y estamos probando. Este también me ha gustado mucho porque sirve para estas camaritas Insta 360, se acoplan perfecto a caña lateral con el adaptador de micrófono que vendría a ser este. Se puede colocar acá y queda perfecto para este tipo de aplicación. Cuando vamos a utilizar la Insta 360, se colocaría acá y queda perfecto, que se acopla aquí en el ladito y queda funcionando muy bien para este tipo de cámara. Pero entonces la idea de hoy es hacer este tipo de review de estos dos micrófonos. Y de verdad que vale mucho la pena este. Vamos a mirar por ejemplo el K35. Este viene demasiado básico. Viene, digamos, en su cajita trae el cargadorcito, que es simplemente un cable USB tipo C. Y trae los dos microfonitos de solapa. El 1 y el 2. Y serían estos dos de acá. Y trae ya su receptor. Trae también acá, como decir, las instrucciones básicas, donde explican más o menos cómo utilizar este tipo de micrófono. Aunque he visto un modelo que lo miré en internet porque no me gustó mucho el audio de este, donde supuestamente se le puede programar o regular el sonido dándole dos pulsaciones acá, porque este es muy sencillo, simplemente se enciende acá y empieza en este caso como a parpadear la luz en verde. Y el otro, que es el cualquiera de las basecitas, cualquiera de los transmisores, se prende y ahí ya enlazado. Cuando no está enlazado, digamos, si yo apago acá, sostenido, este se queda como buscando, parpadeando, buscando la parte con que enlazar con uno de los transmisorcitos. Cuando yo lo enciendo, ahí ya quedaron enlazados los dos, puede conectar los dos al mismo tiempo. Este también lo podemos encender y ahí enlazaron los dos. Tiene su cargador, pues su puerto de carga tipo C, no tiene ningún inconveniente. Pero lo que sí noté, como les digo, es el audio es demasiado saturado. Así uno hable despacito o con un volumen bajo, se escucha demasiado mal. Entonces estamos hablando de 80 mil pesos colombianos, que en este caso estamos hablando aproximadamente de $20, y este en Amazon estaba en promedio de $50, pero la verdad que vale mucho la pena. Voy a mostrar un poquito cómo se escucha el audio con esto cuando estuve tratando de grabar, pero de verdad que el audio no mejora mucho. La otra ventaja que tienen estos Movo, vamos a destaparlos, vienen acá completos. Entonces, este venía con su cable USB, viene con su cable USB y estas tres cositas. Vamos a probarlo acá para que quede aquí, lo probamos. Ahora estamos batería. Se dice, según manual y algunas reviews, que puede durar hasta 5 horas de carga cada micrófono. Entonces, este sirve, pero como para algo muy básico, para que tengamos en cuenta. Y este, el Movo, viene con este tipo de kit. Te vienen los dos transmisorcitos, el receptor, y trae las dos espumitas para el micrófono como cortaviento separado, y trae este estuchecito. En este estuchecito que nos trae, tenemos tres cablecitos USB que viene a ser el cargadorcito para cada uno de los elementos. Trae una sílica, también nos trae, digamos, que el manualcito. Trae pues un manualcito como las explicaciones básicas y ya como una garantía, que puede dar una garantía más o menos como al menos si se escanea el código QR. Este tiene esta ventaja, viene en este tipo de forma en el lateral. Tengamos en cuenta que
si lo vamos a conectar pues a un celular que no tenga este tipo de conexión, como un, que sino que tenga el otro tipo de conexión, los de Apple, que son distintos, la conexión, este es 3.5, sirve muy bien para Android. Pero la ventaja, como les digo, es que se presta muy bien para esta vista 360. Ustedes simplemente lo colocan acá, miren cómo queda. Cuando uno ya hace la toma selfie, cualquier cosa, no tiene ningún problema, porque cuando ya hace la edición, al quedar totalmente paralelo con la cámara, queda perfecto. Entonces, este es muy bueno tanto para la vista 360 como para las grabaciones con cámara de SLR, porque yo por ejemplo tenía la cámara donde conectaba este y el audio es demasiado saturado, y con este sí está funcionando bien. Es prácticamente el mismo funcionamiento del K35, se enciende también acá, miren que aquí empieza como a parpadear la iluminación esperando como enlazar con alguna de las otras. Acá le vamos a encender el otro y automáticamente cuando enlaza quedan encendidos todos. Funciona también con el otro al mismo tiempo, podemos encender los dos al mismo tiempo y se enlazan con el mismo. Entonces trae los tres cablecitos para cargar cada uno de los tanto los transmisores como el receptor. No trae el transformadorcito, pero sí nos serviría cualquiera de un celular. Y trae esta espumita, que es simplemente, esta es la parte del micrófono, esta espumita para colocarla acá. Entonces miren como casa de perfecto, aquí él trae la muesquita para la solapita. Y este sería también el otro. El audio es muy bueno, o sea, el audio sí se lleva años luz con el K35, y pues digamos que $50 a pesos colombianos son 200 mil pesos, y el K35 son 80, la diferencia son 120 mil, pero de verdad que vale mucho la pena porque esta marca es demasiado buena y el sonido es muy bueno, muy buen alcance, no se satura. O sea, es un micrófono muy, muy bueno para hacer inalámbrico. Entonces, si no hay presupuesto, pues esto es como para un desvare. Pero no es que sean tan buenos. Yo no, realmente para mí estos fueron casi que 80 mil perdidos ahí como para pruebas y errores, porque vi algunas reviews buenas en internet, pero de verdad que no. De pronto eso sirve mucho para computador, donde uno ya puede amplificar la entrada o mejorar el audio, pero para cámaras DSLR como las que tengo yo para grabar, no me estaba dando muy bien el audio, y lo mismo para la vista 360. Este se podría utilizar con la vista 360 con este tipo de adaptador. Miren que también puede ser el K35, lo pueden utilizar con este tipo de adaptadorcito. Eso sí, tienen que tener las cuatro juntas, 1, 2, 3, 4. Entraría acá y este lo pondríamos acá. Entonces ya con este adaptador también podríamos utilizar este en la vista 360, el K35, pero como les digo, el audio no es tan bueno. Este audio es relativamente de menor calidad que el Montes. Si quieren utilizar el K35 en el presupuesto y tienen esta cámara, pues lo podrían utilizar, pero totalmente garantizado sería mejor este. El Mode es demasiado, demasiado bueno. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo descartaría el K35. Es mejor hacer un esfuercito y comprarse esta parte del Mode, que queda muy, muy bien. Vamos a apagar uno, porque no va a estar batería, que en este momento no lo vamos a utilizar. Podría guardar acá, este también se podría apagar. Entonces vamos a hacer unas comparaciones de audio para que miren. Pero entonces recomendado este modo 100% para que tengamos en cuenta. En este momento estamos trabajando con el 35. Este es el 35, esta es la distancia que tengo, me lo voy a colocar acá en la boca. Este es el K35, este es el volumen con que está grabando. Acá lo tengo en la solapa. K35, prueba 1, prueba 2, prueba 3, K35. Podemos ver que si se sube la voz, si se baja, en ocasiones se satura. Entonces, en este caso, este es el audio que nos está dando el Mode. Me lo voy a colocar acá en la boca. Este es el Mode haciendo prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Y me lo voy a colocar también de la solapa más abajo.
Acá lo tengo en la camisa, digamos que a la altura del pecho, y este es el sonido del móvil. Como podemos ver, no se satura, es un micrófono que realmente vale la pena.